Vamos a ver si encontramos a alguien por aquí. Primera víctima, claro que sí. Uf, bastante rápido, yo pensé que no iba a matar tanto, pero según la cadencia mejora perfectísimo. Segunda baja. Y pues realmente pues estoy recargando porque tengo la como que la inercia de recargar por tener tanto la co. Realmente he usado demasiado la co como para acostumbrarme a no recargar. Sé que no es tan bueno y sé que todos los enemigos están ahí. Vean eso. Uf, hay un pequeño retraso, o al menos eso estoy notando como en los disparos. O sea, les doy y se mueren como uno medio segundo después. Escucho disparos por acá. ¿Quiénes disparan, amigos? Uy, sale alguien ahí, perfecto. Nos hacemos la bajita. Está yendo bastante bien, Es la primera partida. Sería el colmo que haga esto a la primera. Otra baja más. Dispara la cabeza, claro que sí. Está yendo bastante bien. Autotorreta desplegada para que ninguno nos llegue por la espalda. Hay otro ahí. Vean eso, 7 bajas seguidas. Ya sacamos el ataque pen. Ya veo a todos los enemigos de este lado. Uy, primera, segunda, tercera. Dios mío, una triple. Qué increíble. Acabo de hacerme 10 bajas. Estamos haciendo la primera partida y ya sacamos una racha tan grande. Y viene otro más. Y viene otro más. Y viene otra baja más. Bendito Dios. Hey, ¿qué tal, personitas de YouTube? Bienvenidos sean a este nuevo video en el cual estaremos trayendo un gameplay y van a caer las primeras víctimas. Uno, dos, claro que sí, uff. Se siente un poquito extraño. De hecho, esta no es la primera que hago. Ya intenté como 3 o 2 partidas. De hecho, la última se me acaba de crashear. Acabo de empezar a grabar esta porque literal la última se me crasheó. Y estamos viendo a alguien disparar. Claro que sí, ya van 3 seguiditas. Nos está yendo bastante bien. Cabe decir que en la otra comenzamos y comenzamos súper bien. Pero les digo, fue una mala suerte. O sea, no morí ninguna vez. Estaba haciendo alrededor de unas 10 bajas. No recuerdo ahorita mismo. Cuando vea la grabación, pues ya veré. Pero como vemos, uy, aquí la primera, claro que sí. Acabo de mejorar el arma al KM5 y obviamente les iba a traer el gameplay. ¡Miren eso! 180 grados, uff, men. ¡Qué rápido, Estamos haciendo bastantes bajas. Espero que me vaya también como el anterior. ¡Ah, sí, era un enemigo! ¡Uy, miren eso! Ya sacamos el... Entonces ya hicimos 6 bajas. Sacamos el ataque aéreo con la anterior baja y con esta ya sacamos... Pues, ya hicimos 6 bajas, perdón. Les digo, lo mejor era el KM5 y obviamente se las iba a traer al canal, ya que este es un arma que cambió un ratio de 1.1 a 1.7 en mi tiempo, en el tiempo en el que estuvo de moda. Vamos a tirarlo por aquí, a ver si nos hacemos un poquito de bajas. Acaba de agarrar mi compañero un arma del suelo, muy bien. Y, hay alguien ahí, perfectísimo, ya van 7 bajas, una más y sacamos el bomber. Primera vez que voy a sacar el bomber con esta arma después de muchísimo tiempo. Claro que sí, ahí está. Tenía miedo de que me mataran, por eso no estaba disparando. Ya desplegamos el bomber para ver si nos hacemos aunque sea una baja. Porque el bomber es suculento. Miren eso, 9 bajas. Estamos casi igual que antes. Antes les digo que me hice alrededor unas 10 bajas sin morir. Ahorita estamos igual, miren eso. 12 bajas, 11, 13, ¿qué? ¡Qué locura! No me lo creo. ¡Qué partida nos estamos sacando, amigos! ¡Uf!
es impresionante cómo los recuerdos están regresando a mi mente de cuando me hacía estas partidas. ¡No puede ser! ¡Le di con la bala y me reventaron la cabeza! ¡No me lo creo! ¡Qué increíble! ¡Uf! Llevamos una racha impresionante. Realmente esto siento que fue un poquito de suerte, o ha sido bastante suerte, porque les digo, las primeras dos no las grabé. Siempre agarro unas partidas para practicar, porque de plano estaba frío con la E24. Aquí sale la... ¡Uy! No le di. Quería hacerle un quick scope, pero pues ya no le fallé bastante. Les digo, de hecho, tengo la mira térmica. De hecho, busqué cómo equipaba antes mis armas en una fotito que tengo por aquí. Por ahí guardada en mis documentos. Hay alguien por ahí. Sí, creo que es un rastreador porque no aparecía en el mapa. Claro que sí. Ahí viene alguien por aquí adentro. Uy, no, me salió alguien por de frente. Miren eso, me reventó bastante, bastante bien. Ah, miren, 14-3. Es lo que les iba a decir justamente. Vieron que ya tienen el sniper. Lo que pasa es que cuando ven que alguien los está reviente y reviente con un arma, no sé por qué los jugadores como que se sienten influenciados por el arma en que los estás matando. Entonces piensan, ah, bueno, si él se está haciendo esa partida, yo me puedo hacer una. ¡Oh, no puede ser! ¿Cómo me reventó así? O sea, qué increíble. Después de tener una racha increíble de bajas, ahorita estamos teniendo una racha increíble de muertes. Escucho disparos por ahí, todos están por ahí, pero está muy lejos, no le podía dar. Está arriba de mí. ¡Oh, no puede ser! Le reventé la pierna, no me vengas a decir que no. ¡Ay, Dios mío! Y 100%, o sea, es lo más frustrante, ¿no? Es lo que les digo, hay un poquito de... ¡Uy, le falla ese! Miren ese nido, miren eso. Una triple, no, ya no se pudo la triple. De hecho, diciendo triple, me acabo de acordar que antes igual me hice una triple. Les digo, antes estaba súper, súper genial. O sea, estuvo muy intenso. Oigan, miren, la partida ya va a terminar, y eso que no hemos estado capturando nada. Vamos a capturar algo por lo menos. Perfectísimo, antes de que alguien nos salga. Uy, no, están de este lado. Ah, sí hay alguien. Dale, por Dios. Uf, y hay muchas cosas que les quiero comentar, pero ya terminó la partida. Terminamos segundos, eso tampoco me lo creo. 17-6, bueno, nada mal, fuimos segundos, pero porque el otro hizo más puntos, de seguro capturó más zonas. Muy bien por ti, mi amigo. Ay, como les digo, me quedé con bastantes cosas por decir. Tejados mejor, ya tenía... No, nos vamos a ir a calles directamente. Tenía tiempo que no agarraba tejados, pero bueno, ya que... Entonces, nos vemos en la siguiente partidita. Y bueno, ya estamos en la siguiente partidita. En esta ocasión, pues vemos que se volvieron a conectar los mismos compañeros, pero siento que somos más. Ahorita que se terminen de conectar más, vamos a ver si alguien sale por este ladito. Ah, ya ve a alguien allá a lo lejos. No te vas a... Uy, me está dando. Por los pelos, por el pelo de rana calva. Un pelo de rana calva, si no nos terminaba dando. No sé qué arma tenía, de hecho me pareció escuchar tipo la... Uy, miren esa baja, qué bien. Me parece escuchar como que la... Ah, ¿cómo se llama esta? Del... Es este mismo, del... Ay, la primera arma del zapador. Esa me parece escuchar. Hay alguien ahí arribita, claro que... Uy, no puede ser. La vi por un instante, pero ya no me pude cambiar el arma para correr. Ah, bueno, y lo que les decía. Bueno, primero que nada, hay que retractarse de unas palabras que dije. Primero, me acuerdo cuando empecé a usar cuando usé la BSW-77 y dije que la E24 ya no mataba de un disparo. Y alguien me dijo en los comentarios, o alguien es, realmente no me acuerdo, que sí es que mataba de una bala. Lo que pasa, o la diferencia, era que ahora, pues, con los trajes, ¿cómo va a ser eso posible? Le reventé toda la cabeza al otro tipo. Uf, men, no me lo creo. Pero, pues, al parecer estamos ganando, ¿eh? Alguien ya despegó un bomber, perfectísimo. Ay, ya no se cuela en nada de reconocimiento los enemigos. Ay, como les digo, retractarme de eso, porque sí es cierto, me dijo los trajes. Uy, ya sacó el bombardero enemigo, así que hay que cuidarnos, nos quedamos aquí mejor. Como les digo, sí, de plano, retractarme, ya que, pues, en realidad sí mata de una ráfaga, de un disparo. Y, pues, la diferencia son los trajes, ¿no? Los trajes chetadísimos que hay, o los no tan chetados, pero que te hacen resistir lo que son las balas. Igual, a pesar de que... ¡Ay, miren eso! ¡Qué rápido! Así eran las bajas de antes. Como les digo, en lo que pasa también es un poco lo que influye, además de los trajes, pues la cadencia del arma. No, perdón, no la cadencia, lo que es el retroceso. Le han puesto muchísimo más retroceso. De hecho, es lo que estaba viendo cuando analicé los videos que hice antiguamente. Vi que, ay, Dios mío, están saque y saque sus aeronaves de reconocimiento. No me siento tan seguro cuando alguien lo saca, porque siento que cuando doble, no vamos nada mal, 5-2.
Siento que cuando doble alguien me va a salir en la mera esquina. Así que aquí está un poco solo. Vamos a caminar con la pistola. Y por aquí sacamos el sniper para ver si hay alguien. Si hay alguien, si hay alguien. No sales, amigo. Ahí está él, él. Uy, me lo ganaron. Bueno, no me lo ganaron. Básicamente, pues no era mi baja. Simplemente yo no le di. Uy, veo muchos disparos y no veo a nadie. O sea, literal. A lo mejor van a salir de este lado tratando de flanquearnos. Así que vamos a venir por aquí. Y nosotros los vamos a flanquear antes de que a ellos se les ocurra flanquearnos. A ver, no hay nadie por aquí. Así que vamos a ver si encontramos aquí, aquí, aquí. Ya lo vi, pero me da miedo tirarme de realmente. Uf, claro que sí. Pensé que me disparaba a mí. Parece que no. No, 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 no. Sí llegó a matarme. Me iba a barrer y ya de plano ya no me dejó el juego. No sé, eso igual lo he sentido. Miren, ya vamos a ganar la partida. Y vamos a conseguir una baja más. Vamos a conseguir una baja más. No puede ser, me dejaron en asistencia. Ay, no puede ser. Bueno, 6-3, no quedamos primeros. Me quitaron puntos de liga, obviamente. No quedamos primeros, pero quedamos 6-3. Y yo creo que eso estaría bien. Porque de hecho creo que sí les voy a poner, sí, ya lo decidí, les voy a poner la primera partida. Para que vean que me estaba yendo bien. Obviamente debe estar a otro tipo de grabado. Esto lo grabo a 60 frames. Y cuando el otro pues estaba grabando a 30. Pero bueno, eso vendría a ser todo. Muchísimas gracias por ver este video. Si te ha gustado, regálame tu like, así me demuestras tu amor. Suscríbete si te gusta el contenido que subo a este canal. Y pues, ¿qué más? Comparte el video para hacernos mucho más grandes en nuestra comunidad. Es Mortal Kombat 5 en PC. Y pues, nos vemos en el próximo video. Adiosito.